Y ya comienza el TikTok, Live por Instagram con Jesús Vargas, de todo sobre lucha libre. Y ya comenzó Todo sobre lucha libre con Jesús Vargas. No te lo puedes perder, Todo sobre lucha libre. Saludos familia, se habla Jesús, su administrador del grupo Todo sobre lucha libre, y ahora estamos en la espera de Rey Absoluto, el dios Lucifer, la leyenda, la superestrella boricua Chiquistar, que le vamos a hacer este Instagram Live. Alejandro Pacheco, saludos, vamos a ver si... si no logramos, ¿verdad?, que él pueda entrar por aquí por Instagram, vamos entonces a tratar de hacerlo telefónicamente. Ok, dale, pero estoy pendiente, pero hasta ahora no veo la foto de tu grupo. Ok, se supone que ahora se supone que la vea para que dice en vivo que estoy en vivo. Estoy por la línea telefónica explicándole al señor Chiquistar la manera en que puede ser que entre, o si no, pues mira, no, conmigo no hay problema. Luego que se haga la entrevista, si hay que hacerla telefónicamente, conmigo no hay problema. Si veo que no puede entrar por una razón o de otra, la hacemos, yo voy a estar en vivo y la hacemos telefónicamente. Vamos a esperar a ver, si no, pues la hacemos por aquí, por vía telefónica. Vamos a comunicarnos vía telefónica para que entonces el señor Chiquistar pueda, ¿verdad?, podamos hacer la entrevista. Déjenme comunicarme por aquí a través de teléfono para entonces poder hacer la entrevista. Yo prometí una entrevista y la entrevista se va a hacer. Siempre estamos en la expectativa. No te preocupes, ¿la quieres hacer tú por teléfono aunque yo esté en vivo? Y te pongo en speaker y la hacemos tú en el teléfono y yo en vivo. Ok, te voy a poner en speaker. ¿Estás ahí, Chiqui? Sí, estamos aquí. Ok. Bueno, señores y señores, lo prometido es deuda. Lo vamos a tener en línea telefónica. Chiquistar, quisiera saber ese amor y pasión hacia la lucha libre. ¿Cómo llegó a tu vida? Pues eso comenzó hace algunos 45 años atrás, cuando yo tenía 17 años, donde vi a un caballero en Vega Baja, Puerto Rico, que daba clases de lucha libre, tenía un gimnasio. Reconocido actualmente como el profe, él fue la persona que me llevó a este negocio, a esta industria de la lucha libre, y comencé a practicar en el gimnasio del profe alrededor de 9 meses más o menos. Pues me gradué, como dicen, fuimos a recreación y deporte, donde tuve que dar una demostración de la capacidad que yo tenía como luchador para que me pudieran otorgar una licencia, lo que no sucede hoy día. Uh-huh. Y me otorgaron mi licencia, y de ahí en adelante pues comencé mi carrera como luchador profesional, no como Chiquistar, comencé con otro nombre, en empresas independientes, y de ahí en adelante es que surge mi pasión por la lucha libre. ¿Cuántos años llevas en esto de la lucha libre? Son 45 años y seguimos contando. Eso, claro, ya en estos momentos no podemos hacer lo que hacíamos hace 30 años atrás, uh-huh, pero nos mantenemos activos y en el favor del público, que es lo importante. El nombre de Chiquistar, ¿cómo surgió ese nombre? Pues ese nombre surge de un luchador en Puerto Rico, le decían el Tejano. Él era promotor y en mis comienzos de lucha, pues, él comenzó a hablar conmigo y me dijo, tenemos que buscarte otro nombre, un nombre que sea más comercial. Y yo le dije, pues, usted me deja saber, me dice. Y me dijo, porque la verdad que decir José Laureano en esta esquina no suena muy comercial, que digamos. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, mi apodo es Chiqui.
Me dijo, pues mira, muy bien, porque en la década de los 60 había un luchador de nombre Ricky Starr que tenía más o menos tu estilo, el okay. estilo que tú tienes. Así que de hoy en adelante tú vas a ser Chiqui Starr. Y de ahí es que nace el nombre de Chiqui Starr, gracias al Tejano, que en paz descanse. La primera vez que entraste a un ring, ¿cómo estaban esas emociones? Imagínate, estaban a millón, era mi primer encuentro, mi primera lucha, me acuerdo que fue con... Fue en Utuado, en un parque de pelota, un lleno muy bueno, un luchador de apellido Rivera, y ahí fue mi primera victoria, naturalmente, en la lucha libre profesional. Yo estaba muy contento, naturalmente. Ah, y el sueldazo que me pagaron por esa lucha fue tremendo. Por esa lucha me pagaron $6. Ese fue mi primer sueldo. Miren para allá. ¿De dónde salió lo de el dios Lucifer? Pues eso surge más o menos para los 90, creo, algo así, donde un grupo de chicos universitarios del CAM de Mayagüez, del Colegio de Ingeniería, ellos son los que primero aportan en lo que hoy día es Star Corporation, creación de ellos, naturalmente, con mi ayuda. Ahí se crea el grupo de Star Corporation, y en donde ellos mismos dicen que yo era como un dios, y ahí es que aparece la palabra el dios Lucifer de la lucha libre. ¿Y el rey absoluto? El rey absoluto, eso fue Hugo Sabinovich, tiene que ver mucho con eso, donde hicimos una reunión, reunimos, hablamos, y él me dijo, pues no, de en adelante vas a usar una corona, vas a usar una capa, y serás el rey de la lucha libre. Y de ahí en adelante es que nace el rey absoluto de la lucha libre, que es de en adelante ahí también es que sale pues muchas cosas que yo decía, como por ejemplo de mi manga sale cualquier cosa, por darte un ejemplo, pero ahí es que nace el rey absoluto de la lucha libre cuando también yo le había ganado la corona a Rufus R. Jones, que en paz descanse, que él siempre usaba una corona. Sí. Y ahí yo me quedo con esa corona que se la robo naturalmente y me convierto en el rey de la lucha libre. Cuéntanos una anécdota de cuando estaba con tu famoso primo Rambo Ron Starr. Wow, con Rambo Ron Starr un montón de historias no muy buenas, donde siempre pues salíamos perdiendo con la fanaticada, ya que pues en una ocasión en Vega Baja nos destrozaron el automóvil. Wow. Teníamos peleas con la gente cuando salíamos de las carteleras, al grado de que en muchos sitios, especialmente en el área oeste, había que llamar a la fuerza de choque para que nos sacaran de la cancha, de lo violento que era la gente. Pero eso era bueno porque eso quiere decir que estábamos haciendo bien el trabajo y la gente estaba bien emocionada con nuestro trabajo, que no le gustaba mucho, pero éramos la pareja del momento. Y calamos muy hondo en la lucha libre profesional como pareja y como primos. Algo que te va a traer tristeza, pero ¿cómo tienes alguna anécdota con Víctor de Bodyguard? Wow, Víctor de Bodyguard, mi hermano, mi compadre, el padrino de mi hija Paloma, mi amigo, el hombre de andanza junto conmigo. Bueno, para decirte, yo pasaba más tiempo con Víctor de Bodyguard que con mi familia, al igual que Víctor. Porque siempre estábamos juntos todo el tiempo, que aparte de la lucha libre, pues siempre trabajamos en lo que es la seguridad y la investigación. Y siempre estábamos juntos la mayor parte del tiempo. Y lamentablemente, Víctor Bell fallece en una lucha en Yauco ya hace varios años. Y lo estamos extrañando todos los días, naturalmente. Pero ha dejado un legado, tiene sus hijos, que han seguido la huella de lo que hoy en día es una leyenda. Eso es así. Igual que tú sabes muy bien que tú eres una leyenda, eres muy querido aquí en todo Puerto Rico y a nivel mundial. Ahorita estaba entrevistando a Gangrel y uno de los nombres que me mencionó es que tú fuiste manejador de él. Eso es correcto. Así que imagínate, saliste, de él. Tu nombre salió de la boca de Gangrel, un ex WWE. Gangrel, excelente compañero, excelente luchador. Y muy buena persona, muy buen ser humano. Compartimos mucho en Puerto Rico. Y fue, y sigue siendo una excelente persona. Chiqui, sabemos que debido a una condición que tú tuviste, no vamos a entrar en detalles en eso, tuviste que salir un poco de la lucha libre.
¿Te atreverías con todo y eso luchar o vas a seguir las indicaciones y no lucharías? No, estamos siguiendo las indicaciones del médico, pero sí nos mantenemos estoy haciendo los ejercicios, caminando, practicando, estamos activos en la lucha libre. Actualmente soy el gerente general de la IWA, que de hecho mañana vamos a estar en Salinas, en una competencia que va a haber de escuelas de lucha libre en el Toro Espada de Salinas, y el sábado vamos a estar en Lajas con la IWA, donde yo voy a estar allí presente naturalmente, y si tengo que subir al ring o algo, alguien que me provoque, pues lo haré. Sí, porque de hecho hubo un momento dado en que la fanaticada pues estaba pidiendo tu regreso porque querían ver una lucha en revancha contra el Invader, pero ya para ese tiempo pues ya estabas mal de salud. Eso es correcto. Si no, pues yo al Invader yo le había pedido una lucha hace más de 5 o 6 años atrás, una última lucha para decidir quién era el mejor. Pero lamentablemente este nunca contestó y todo estaba de acuerdo, ya estaba todo programado. Yo hablé con Carlos Colón, con Víctor Llovica. Se recibieron miles y miles de videos y de contestaciones que la gente quería esa última lucha, pero él lamentablemente nunca la quiso hacer. Sus razones tendrá. Y que conste que él está ahora mismo en la IWA. Es correcto, él está en la IWA también ahora, a sus 76 años, pues todavía está en el ring, no sé por qué, porque ya él no tiene que demostrar nada, pero sus razones también tendrá el por qué lo hace. También sabemos de muchas anécdotas que ustedes, los manejadores de antes, recibían ese odio de parte de la fanaticada, que inclusive pues recibían hasta amenazas y todo eso. ¿Nos puedes contar de alguna historia de esas? Oh, sí, amenazas que recibíamos todos los días. Yo tenía alrededor de más de 20 amenazas de muerte. Por eso era que teníamos tanta seguridad, porque había cada loco para esa época, pero la gente era bien fanático de la lucha libre, se la vivía completamente, y muchas personas pues se molestaban porque yo pues acababa con sus ídolos, sea Carlos Colón, fuese el Invader, un Rey González, toda la gente se molestaba por eso, tú sabes. Pero esa era la idea, porque cada vez que nosotros, especialmente yo, que cogí un micrófono y hacía una entrevista, yo decía lo que iba a hacer en la noche, y es por eso que las canchas se llenaban, porque lo que tú hablabas en una entrevista es lo que jala a las personas a que vayan al evento por la noche. Y la gente decía, bueno, esta noche Chiqui va con Carlos Colón, esta noche pues Carlos Colón lo va a coger y lo va a madrear todo y va a acabar con él. Y sucede que sucedía lo contrario, y la gente se molestaba más, porque yo pues de mi manga salía cualquier cosa y me las inventaba. Y esa era la molestia de los fanáticos, pero era bueno. Y yo les decía, si quieren ver más, tienen que esperar la próxima semana. Eso es así. Así es esta industria. Y nos acordamos del Club Deportivo de Chiquistar. Eso, así se hizo el Club Deportivo de Chiquistán. Naturalmente, eso es idea también de Hugo Sabinovich, y de este servidor, que confeccionamos hacer esa serie, tú sabes, una pequeña sección dentro del programa de la lucha libre, lo que causó una sensación tremenda hasta el día de hoy, que la gente pregunta y quiere que se vuelva a dar nuevamente. La verdad es que yo pues entrevistaba a las personas, yo hacía lo que me daba la gana, yo decía lo que yo quisiera. Si ellos decían que algo era verde y decían, no, eso es negro. La cosa era que yo le llevaba la contraria a todos ellos, especialmente al Invader y a Carlos Colón. Seguro que sí. Chique, ¿algún consejo que tú tengas para ver? O sea, ¿tú consideras que esa lucha libre de los 80, los 90, que la gente llenaba esos coliseos, tú crees que todavía haya la esperanza de que eso vuelva a suceder ahora en estos tiempos? Seguro que sí, la lucha libre puede resurgir nuevamente siempre y cuando hayan buenos bookers, como decimos nosotros, que hayan buenas historias, no de que hoy yo lucho contigo y mañana lucho con otro, no, eso no es una historia. Es por eso que antes, en los 80 y los 90, era la época pa, de la pasión de la lucha libre, donde nos la vivíamos, donde había una historia. Para darte un ejemplo, yo tuve una historia con Carlos Colón que duró más de 25 años, una historia con el Invader número uno que al día de hoy todavía continúa más de 30 años después. Esas son las historias que tienen que hacer hoy día. ¿Cómo pueden hacer esa historia? Contando con las leyendas, con los veteranos, con los que saben de lucha libre de verdad, se pueden hacer esa historia.
De hecho, este caballero tuvo hasta una lucha de andamio, señoras y señores. Eso es así, yo tuve tres luchas de andamios y en dos de ellas fueron el mismo día. Una fue en Aguadilla a las 4 de la tarde un domingo y ese mismo domingo a las 8 de la noche en Ponce. Y yo lamentablemente caí dos veces del andamio ese, que mis rodillas todavía lo están sintiendo, pero ese es el tipo de lucha que le gusta al fanático boricua. Lo que sea lucha callejero, lucha hasta el final, lucha de andamio, lucha de alambre de púa, luchas callejeras, ese es el tipo de lucha que la gente quiere ver y que actualmente no están haciendo. ¿Se te quedó algún luchador que tú tuviste las ganas de luchar contra él y no pudiste? Pues no, fíjate, yo luché con todo, luché con la crema y nata, con lo mejor a nivel mundial de la lucha libre, desde Puerto Rico, México, Estados Unidos, Japón, en todos lugares, luché con lo mejor de lo mejor. No me arrepiento ni puedo decirte no, no pude luchar con fulano. Eso no, no lo puedo decir porque no. Claro, ahora hay una nueva generación la cual estamos apoyando, queremos ayudarle, queremos que escuchen para que puedan ser en el de aquí a un 2 o 3 años que se puedan considerar como leyendas como somos nosotros. Bueno, repítenos una vez más, ¿dónde vas a estar el día de mañana? Dinos lugar, hora. Pues mañana vamos a estar en el Coliseo Cholo Espada de Salinas, donde se va a estar llevando a cabo una competencia de escuelas de lucha libre de Puerto Rico. En adición va a haber una cartelera de lucha libre. La entrada es totalmente gratis para que vaya todo el pueblo, todo Puerto Rico. La van a disfrutar, van a gozar un montón. Esto es un evento de PRWA y de nuestro amigo Metal, quien es el que produce el evento. Vamos a estar allí como juez, este servidor. Va a estar Barrabás Junior y el profe, quienes vamos a determinar quién es el mejor luchador de cada escuela y cuál es la mejor pareja de cada escuela, los cuales van a recibir un premio en metálico, naturalmente, y sobre todo el consejo de nosotros que somos los que sabemos y cómo puede ser su futuro de mañana en adelante. En adición, vamos a estar el sábado en la cancha bajo techo de Lajas, la IWA, en una super cartelera. Por este medio invito a todas las personas para que estén y se den cita porque va a ser un manjar, pero de los buenos. Sí que yo siempre he visto, ¿verdad? Que aparte de los entrenamientos, también hace falta como esa etapa de enseñar la proyección hacia los luchadores, porque muchas veces los luchadores pues no saben sobrellevar una entrevista. Yo me acuerdo que una vez, no sé si fue en la misma empresa de Metal, que tú estabas dando unos entrenamientos y uno de ellos era eso, de cómo saber hablar en el micrófono. Exactamente, esto no es solamente de cómo tú te desempeñas en un cuadrilátero, es muy importante cómo tú hablas, la dicción, cómo tú haces una entrevista, cómo tú vas al grano cuando haces una entrevista. Una entrevista no tiene que durar 2 ni 3 minutos, mire, con 30, 40 segundos, después que tú vayas al grano y le digas a la gente qué es lo que tú quieres, qué es lo que va a pasar, con eso es suficiente, aparte de que necesitas tener la experiencia, sobre todo en un cuadrilátero, ser un excelente luchador, y saber cómo vas a trabajar al público en esa lucha, que es la parte más importante de esta industria. El público es una parte muy esencial en la lucha libre y en cada deporte, por supuesto. Pero para ser un luchador tiene que ser luchador completo. Y eso Sí. incluye la dicción y cómo te expresas en un micrófono. Y tiene que llamarle la atención al público, porque si el público no te compra, no lo estás haciendo bien. Eso es correcto y de eso se da cuenta ¿quién? El promotor. Porque si el promotor ve que tú no estás produciéndole dinero, pues no te va a dar la oportunidad. Es por eso Exacto. que tú tienes que dar el máximo como luchador, bregar con ese público, trabajar con ese público, aparte de que tienes un luchador que tienes que enfrentarte, pero tienes que dejar algo bueno en el público para que el público vuelva nuevamente a verte a ti, independientemente de lo que tú hagas en el cuadrilátero. Bueno, chiqui, hemos visto recientemente que tienes nueva mercancía. Anúnciala por ahí, dale promoción. Eso es así, tenemos la mercancía de Star Corporation, tenemos las camisetas en todos los tamaños, tenemos tazas, tenemos pasos, tenemos los muñequitos de Chiqui Star y tenemos los hoodies, que son unos jackets de Star Corporation, que están
Tremendo, y vamos a estar mañana con toda esa mercancía en Salinas y el sábado en Lajas. Cualquier cosita se pueden comunicar al 787-354-0031, que yo personalmente tomaré su llamada y tomaré su orden. Ajá. Para que ustedes sean, mire, miembro honorífico inmediatamente de Star Corporation. Repita el número, Chiqui. 787-354-0031, me llamas ahí, inmediatamente te contestamos tu llamada. Y a través de las redes sociales, ¿cómo te pueden conseguir? A través de las redes sociales, disculpa, me consiguen como Chiqui Star Oficial, ahí está mi página, o si no, me pueden conseguir también a través de Ismia Inc. Ismia Inc., ahí también pueden conseguir toda la mercancía. Bueno, señoras y señores, estuvimos con la leyenda boricua, con la superestrella Chiqui Star, y a nosotros nos puedes conseguir en Twitter, nos puedes conseguir en Instagram, tenemos la página y el grupo, tenemos actualmente en Facebook y nuestro canal de YouTube. Gracias, Chiqui Star, ¿algún mensaje que tengas para tu fanaticada? Primero que todo, darte las gracias a ti, a todo el personal de Todo Sobre Lucha Libre, que es un gran equipo, y que siempre está muy pendiente a lo que está pasando en la lucha libre profesional, ya haya pasado, sea actualidad o el futuro. Así que gracias a ti, Jesús, y gracias a todos los muchachos por darme esta oportunidad. Recuerden, mañana vamos a estar en Salinas y el sábado la IWA estará en la cancha bajo techo de Lajas. Así que un saludo cordial del rey absoluto de la lucha libre, y recuerden que de mi manga sale cualquier cosa.